él dice, lo primero que se me ocurrió fue Marcos. La primera respuesta que se te ocurrió. Bueno, pedazo de loco, ¿cómo no se va a ocurrir que venga otro loco? Yo lo que digo es que cuando el Laucha me invita, así que bueno, ¿cómo no voy a ir? Vamos a ir a la carrera sin lugar a dudas, más. No es tan difícil ganar la Laucha, si el Laucha. Voy a mirar la carrera, porque él me invita antes de la carrera de Viedma, el día viernes. Me pongo el domingo a ver la carrera. El Laucha campanero venía quinto, sexto, séptimo, este no es el mismo Laucha de antes. Me empezaste a mandar WhatsApp, dijiste. Es otra Laucha esta, este. Y me acuerdo Matías Rossi haciendo trompo. Yo, no, yo tengo que ir con Matías Rossi y no con el Laucha campanero. Así. Me decía que el Laucha te hizo comprar un karting, te hizo andar. Contame las cosas que te hizo hacer. Me hizo comprar un karting, casco, guantes y buzo, todo nuevo. No sé, gastar plata antes de empezar a subir el auto. Cuando te subiste al karting, empezaste a dar vueltas. ¿Cuánto estás andando en karting hoy? Yo nunca en mi vida había andado en karting, así que doy una vuelta y la lengua se me enrosca con la cadena, así que si larga él, si después cambio yo y a lo último sigue él, hay que ver cómo está cada piloto, a ver si se la aguanta, pero mirá él tiene lejos, aguante. Laucha, contame, vos dijiste, lo primero que se me ocurrió fue Marcos, ¿por qué se te ocurrió Marcos lo primero que se te ocurrió? Y porque te dije, primero porque tenemos una linda relación, porque lo conozco como persona, supe conocerlo como persona. Y bueno, porque es hincha de Chevrolet como yo, porque no tengo dudas de que va a manejar bien. Dice que te conoce como persona, ¿es verdad eso? Por eso te invito. Yo también lo conozco a él, por eso no dudé en decirle que sí. Yo lo dije recién en la conferencia, el binomio más parejito, pero por loco y por buenas personas, que es lo que queda en la vida. Dijo, me dio un karting, me dijo, subite un karting. ¿Le estás exigiendo o lo estás teniendo ahí cortito, tranquilo, lo vas llevando de a poco? No, la mujer está chocha. ¿Lo tiene entrenado? No, hasta hace poco era una cosa. Y ahora mira, es un ser humano, un hombre. ¿Cambió la frecuencia semanal? Sí, no puedo hacer más declaraciones. No. Mi señora dijo, bueno, hasta acá ahora te tenés que dedicar al deporte, no, pero mi vida y nosotros, no te preocupes, yo me consigo un novio. ¿Cómo te vamos a dedicarte a entrenar para el Octavio Carrera? Estás renovando. Gracias, Laucha, ¿no? Te llamó, te dijo gracias por esto, que siga en el TC. Gracias por sacarme este peso de encima, me dijo, mantenerlo un poco más de tiempo ahí en el taller y dando vueltas. ¿Hay posibilidad de que vuelva dentro del Donto? ¿Marquitos a futuro? Vuelve dentro del Donto. No, pero como titular. Sí, no, dentro del TC Marco está con muchas obligaciones, pero bueno, él sabe que tiene las puertas abiertas, las tuvo siempre, pero si no es el TC van a venir otras sorpresas. Otra sorpresa, no lo vas a mandar a Nazca en el lugar de Rossi, ¿no? ¿Cómo te decís a Nazca? Y fácil porque aquí sigue hablando siempre por el mismo lado, así que no es tan difícil. Pues no va a haber sorpresa, no, yo creo que con el Laucha no solamente esto se va a terminar aquí en los 500 kilómetros. Veremos después del kilómetro número 300, a ver cómo le digo, ahí vamos a ver si lo termina o no después de los 500. Pero no creo que el primero de mayo sea el fin de nuestras carreras, creo que es el comienzo de amistad y que él aprenda a saber cómo soy yo, cómo es él, y creo que vamos a hacer varias cosas juntos, no solamente automovilismo. Si viene una asociación ilícita, la Cariana, vaya uno a saber qué. La carrera, que se pase, que quién va a hacer la vuelta más rápida, van a estar mirándose. Imagino un juego interno, van a estar viendo a ver si Marco te. Y yo me metió presión, viste, y en la última carrera le clavé el récord de vuelta. Así que últimamente vengo motivado. Muy ¿Te motiva motivado. Marcos? No, me motiva esta carrera en especial, obviamente. Estos eventos particulares me motivan mucho porque sé cómo estoy, aparte en lo físico y cómo me entreno y lo que me gusta de esto. Y además ni hablar, que va a haber una competencia sana e insana también, porque de sano no tenemos nada nosotros. ¿Cómo te sientes volver a tener tanta gente alrededor? Vos siempre tenés, pero ahora en las carreras va a ser muchísimo más todavía. ¿Te gusta eso? ¿Vos te gusta el contacto con la gente directo, no? Siempre me gustó, por eso he estado tanto tiempo firmando autógrafos y todas esas cosas. Y no necesitamos custodia ni nada, yo sé cómo poner a raya a la gente porque con respeto se pone a raya sola. Entonces cuando vos le tenés respeto, le tenés paciencia, le das tiempo, la gente no está apurada. Inclusive se ponen a tomar mate, a hablar, y no creo que haya una competencia porque yo no tengo la más mínima duda de que me va a sacar un par de segundos, Laucha. Así que no tengo duda de eso.